esta rueda de prensa de nuestra próxima presidenta municipal por Villahermosa, Karina Heredia. Sin más, le vamos a ceder uso de la voz a nuestra próxima presidenta municipal por Villahermosa, Karina Heredia. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Les agradezco el que el día de hoy estén aquí para poder platicar un poquito sobre lo que está aconteciendo en este proceso electoral. Como ustedes saben, hace falta muy pocos días para ya culminar. Y el espacio que estoy buscando es la presidencia municipal de Villa de Álvarez por el Partido Verde Ecologista de México. Y también es importante para mí poder hacer un alto y hacer ciertas precisiones en este sentido. ¿Y por qué quiero hacer un alto? Porque está pasando una situación que realmente a mí me preocupa y que por eso he decidido platicar con ustedes. En Villa de Álvarez, según las últimas tendencias que se han realizado semana a semana, incluso los mismos sondeos que los partidos realizan y que muchas veces se comparten y llegan a manos de uno, que han hecho otras personas, en fin, los diferentes sondeos y tendencias que se han tenido muestran que en Villa de Álvarez existen solamente dos proyectos viables. Uno es el proyecto, de hecho quiero decirlo así, existen dos proyectos que tienen posibilidades de llegar, pero de esos dos proyectos solamente uno es viable y posible. ¿Y por qué digo que solamente uno es viable y posible? Porque lo que hemos estado nosotros llevando a las personas y lo que hemos estado comentando es un proyecto de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. No basado en ideas ni basados en promesas. Sin embargo, hay un proyecto que encabeza el candidato Guillermo Toscano que me preocupa en demasía porque lo que se está dando a conocer a la gente son solamente promesas sin fundamento, promesas demagógicas, promesas que nomás están hablando por hablar y promesas populistas. Y esto es preocupante porque en Villa de Álvarez no se debe de permitir, no se puede permitir que se venga a engañar a las personas. Y quiero hoy platicarles de estas ideas, propuestas populistas que trae este candidato para poder también hacerles saber a la ciudadanía villalvarense y que no se pueda dejar engañar por lo que está comentando. Hoy quiero hablarles de un tema que él ha salido a medios, a diversos medios, a comentar, que es la promesa de condonar el pago del impuesto predial, lo cual se me hace una situación compleja porque ilusiona a los villalvarenses, porque nada más va y les dice acciones que él sabe que no pueden cumplir. Y quiero decirles por qué. Porque el tema del impuesto predial no es un tema municipal, no es un tema que dependa del municipio, ni que nosotros tengamos la posibilidad. De hecho, cuando nosotros solicitamos se hicieran ciertas condonaciones, lo hicimos en su momento, cuando yo era síndica municipal, ahora síndica con licencia, lo hicimos el municipio. Él era diputado y nunca hizo nada de lo que ahora está prometiendo. Dice que va a gestionar y que va a hablar con el Congreso. Pues sí, él estaba en el Congreso. Él estuvo y no hizo nada. Porque ahora pretende venir a decirle a los villalvarenses algo que en su momento no realizó y que las únicas ocasiones en las que se aprobaron condonaciones fue por la solicitud que se hizo por el Cabildo Villalvarense, por el Cabildo Villalvarense. Y en ese sentido yo he escuchado algo más preocupante, porque él dice que no nada más va a hacer condonaciones, sino que va a exentar de pagos. Y eso aún es más preocupante, porque eso la ley ni siquiera lo permite, ni
es una cuestión 100% populista, donde le está diciendo a las personas que si deben mucho, pues entonces va a ser un borrón y cuenta nueva para que no deban nada. Y entonces muchos villalbaenses pueden pensar que efectivamente así suceda. Y entonces lo que hace no solamente es populista, sino que engaña a las personas. Y hay que recordar que este impuesto que se paga de predial, sí es un impuesto con el que se da el servicio público. Lo que sí es cierto que se debe de hacer, y que no lo ha dicho él, es la eficiencia y la eficacia. Es que una vez que se tengan estos impuestos, que sean reales y que sean de acuerdo a de acuerdo al valor catastral, que cada una de las ciudades, de las colonias, pueda haber reflejado en esos espacios, pueda haber reflejado sus impuestos. Por eso incluso yo he comentado de la dignificación de los jardines. ¿Por qué? Porque hay varias colonias que ni siquiera tienen en sus espacios verdes, ni siquiera tienen banquetas. Eso sí es empezar a trabajar con los impuestos, de la dignificación de los espacios públicos. Otra de las promesas que trae el candidato Guillermo Toscano, que también son totalmente inviables, son la construcción de una escuela de oficios en Villa de Álvarez. Y él mismo lo ha mencionado, que va a utilizar el área donde está ahorita el área de mantenimiento para poder crear esa escuela de oficios. Se ha repetido también en varias ocasiones él que va a ser un gobierno austero. Y entonces le pregunto, ¿por qué le miente a la ciudadanía? ¿Cómo va a lograr un gobierno austero si va a contratar a personal cuando ya se conoce que del 100% del presupuesto, que de por sí es bajo en Villa de Álvarez, del 100% el 74% se va en nómina? ¿Cuánto va entonces a inflar la nómina para poder contratar el personal necesario para poder tener una escuela de oficios? ¿Cómo va a solventar la compra del material necesario para que se dé cada uno de los oficios, cuando lo primero que se tiene que hacer es equipar a servicios públicos para que tengan las herramientas necesarias? Si sigue mintiendo así, la verdad es que no tengo la menor idea de qué es lo que va a llegar, o sea, qué es lo que pretende él, porque esto es imposible, inviable. El presupuesto de egresos no da para eso, y la realidad es que se tiene que trabajar de una manera distinta. Por eso es importante la experiencia, para conocer de qué manera podemos realizar. Yo igual me gustaría después, ya lo he platicado, de las posibilidades que se tienen con el tema de kilómetro cero, de esta propuesta que les he dicho, donde se van a generar acuerdos con empresas, donde el ayuntamiento lo único que va a hacer es generar convenios para que se puedan enlazar las personas con las empresas, para que puedan ellas capacitarse. Ellas ganan y la persona gana, porque aprende un oficio que después puede llevar a su colonia a realizar. Y la verdad es que esta escuela de oficios resultaría no solamente inviable, sino extremadamente costosa para el municipio de Villa de Álvarez. ¿Y saben qué me refiero cuando digo extremadamente costosa? Lo que ya todos nos imaginamos: tener que endeudar al municipio para que pueda realizar las ideas que él trae. Otra de las ideas que también se me hace ilógica, inviable, carente de sentido y que le miente a la ciudadanía villalorense, es la propuesta de construir puentes peatonales en todo el tercer anillo periférico y la construcción del cuarto. Es importante decirle a la ciudadanía que como administración municipal tenemos que pensar en corto, mediano y largo plazo, que se deben crear objetivos dentro del primero, segundo, tercer año y dejar planteados para las siguientes administraciones. Insisto, ahí sí le digo, ¿por qué si cuando él era diputado tenía en sus manos el presupuesto, no dotó de presupuesto para la apertura de la avenida Bicentenario? Él sí tenía la posibilidad de presentar de incluir en el presupuesto para Villa de Álvarez la apertura de la avenida Bicentenario, que ahí está parada, y que el municipio trató en su momento de hacer todos los acuerdos posibles, y que por falta de recursos que él no dotó, no se pudo realizar. Yo siempre he dicho que quienes quieran ser presidentes municipales no pueden venir a hablar y a decir que van a gestionar.
y van a gestionar y serán buenos gestores. Para ser gestores todos, pero para ser administradores no hay esos perfiles y no es cualquier persona. La administración de una familia lo saben las mujeres y los hombres que llevan la familia. La administración es muy distinta a ir a pedir dinero. Es con lo que tienes que vas a realizar. Y bueno, insisto, en este tema lo único que pretende él es decir puras propuestas populistas, como si brotara el dinero del ayuntamiento, como si no saliera y pudiera ponerle ahí 10 millones de pesos de manera mágica y ya apareciera. Entonces, la creación esta de los del cuarto de anillo periférico, yo lo platicaba incluso con un urbanista, se deben de sentar ciertas bases, por eso en su momento yo hice varias propuestas para a mediano plazo, que es la inclusión de las ciclovías en todos los fraccionamientos, en lo sucesivo. Le pedí yo también al diputado, cuando era diputado, ahora diputado con licencia, que incluyera en la ley de asentamientos humanos, incluyera la modificación para que se pudieran meter ciclovías en todos los fraccionamientos nuevos. Eso es pensar a largo plazo y tomar en consideración las generaciones futuras. Y finalmente, porque no quiero extenderme en tantas, solamente tomé cuatro de las ideas que está diciendo totalmente populistas e inviables. La siguiente es la promesa de construirles una colonia a los taxistas. Y eso sí quiero también dejarlo bien puntualizado para que conozcan no solamente la ciudadanía villalobrense, sino también los amigos taxistas de lo que, de la mentira que les fueron a decir. En los medios de comunicación, el candidato Guillermo Toscano señala que va a donar el municipio un terreno para la creación de la colonia. Y yo les quiero explicar cuál es el procedimiento. El municipio de Villadebres no tiene terrenos. El municipio de Villadebres no es dueño de predios. El municipio de Villadebres administra los predios de los villalobrenses. Administra lo que le da cuando se hace un fraccionamiento, el área verde, y administra el área de uso común, como son las áreas de equipamiento. Para poder hacer eso, tendría que quitarle el área verde y el área de equipamiento a una colonia para poderla donar a los trabajadores del volante, y aparte tendría que urbanizar ese espacio. Esa sería la opción una, que difícilmente creo que los villalobrenses quieran donar ese espacio. Al contrario, lo que están pidiendo se les dignifique. Y la otra opción es que el municipio tenga que comprarle un terreno a un particular para que pueda ese predio y esas hectáreas donarse, urbanizarlas y donárselas a los taxistas. Lo que implica una compra de un terreno sería, lo que volvemos a decir, endeudar al municipio para poder cubrir una acción totalmente populista. Tendría que endeudarlo, comprar un terreno, urbanizarlo y entregarlo. El municipio no tiene. Imagínense lo que se podría en los camiones de basura que se podría comprar, los servicios que se podrían eficientar. Si se sostuviera, pues claro que ya se hubiera realizado. Entonces, no solamente es la compra, sino la organización, la licencia, la distribución, la generación de las calles, de las vialidades, de dónde va a sacar el personal para hacer una colonia de este tipo y de dónde se va a sacar el dinero. Solamente tomé cuatro de las propuestas que de manera constante, de las ideas que de manera constante repite el candidato. Yo les pido a la ciudadanía vallamense que analice y revise su voto. Los sondeos, las tendencias, dicen que en Villa de Álvarez solamente hay dos proyectos, solamente hay dos candidatos con posibilidades de llegar a la alcaldía. Los demás están muy rezagado, y eso los mismos partidos lo saben, porque en sus análisis que han hecho semana a semana, que a veces hemos tenido hasta información de ellos, lo conocen y lo saben. Entonces aquí tenemos la posibilidad de decidir entre un proyecto real y posible de qué hacer y cómo hacerlo, que ya se los, en algunas ocasiones ya los he explicado, no solamente de cómo lo, qué es lo que queremos, sino cómo lo vamos a lograr. ¿Y cuál es la viabilidad?
tanto económica como de voluntad política, como de modificación de reglamentos. O estas ideas 100% populistas que no tienen otra finalidad más que endeudar al municipio. Y bueno, invitar a los demás candidatos, a los candidatos que están buscando también la alcaldía, que también piensen en el municipio, que nos ayuden, que se sumen a este proyecto. En este proyecto hay espacio para todos y para todas las que quieran generar unas mejores condiciones para el municipio de Villa de Álvarez. En este espacio, en este proyecto hay espacio para todas las personas que quieren que sea un Villa de Álvarez más limpio. En este espacio hay, en este proyecto hay espacio para todos los que quieren un Villa de Álvarez más seguro. Pero sobre todo en este proyecto hay espacio para todos aquellos que quieran realizar proyectos reales y posibles y dejar atrás las mentiras. Tenemos que crear una nueva generación de políticos, una nueva generación de políticos y políticas que sí cumplan lo que van y dicen en las calles, que sí cumplan lo que hablan en el micrófono, lo que dicen detrás de una pantalla, que sí cumplan. Y eso solo se puede lograr con el proyecto del Partido Verde Ecologista de México en Villa de Álvarez con Karina Heredia. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, candidata, oye, sobre esta propuesta de Memo Toscano, con el impuesto predial de comodidad, de obtener el pago, ¿cuánto de ser posible, o sea, se sea una realidad, cuánto dejaría el municipio de recibir en cuanto a... Mira, dentro de lo que él señala, dice que se va a dar a beneficiar a las que hagan el pago puntual, lo cual me sorprende, porque cada año, en los primeros meses, se hace un descuento por pago puntual. Y de hecho, se extienden a veces para que se haga una generación de pago puntual. Sí es importante hacer una modificación en los reglamentos, lo cual no se ha mencionado hasta ahorita por ningún candidato, una modificación para eficientar la recaudación, para eficientar las posibilidades. Hay personas que no han pagado por la situación que se les presenta, pero tampoco se les han dado las facilidades para poder regularizarse. Y es ahí donde también tenemos que entrar a la solución de esa problemática. Ver desde los reglamentos que se puede regularizar. Si es una cantidad importante, a mí me gustaría igual poderles pasar esos datos para no decirles un dato mayor o menor, porque no me gusta a mí decir mentiras y me gusta decir las cosas de manera correcta. Entonces me gustaría podérselo hacer llegar en un momento más, la cantidad que se tendría que dejar de recaudar si se hiciera, si se hiciera lo que él dice. Más bien, de hecho, no se puede hacer lo que él dice. No se puede, porque legalmente, aun cuando fuera voluntad del cabildo, legalmente es imposible, es inviable, porque eso es algo que no depende del municipio, depende del Congreso. Y él ya estuvo en el Congreso y no lo hizo. Karina, ¿qué propones tú para que todas estas personas morosas puedan realizar el pago y ayuden a las finanzas del ayuntamiento? Sí, era lo que les comentaba, lo primero, y de hecho no es algo que vamos a hacer solamente en un tema. Siempre lo he dicho yo, vamos a llegar a administrar todos los temas del municipio de Villa de Álvarez. Todos los temas. Vamos a empezar a partir del 7 de junio a trabajar, porque el día 15 que tomemos protesta, el día 16 vamos a entrar con la modificación de reglamentos. Todos los reglamentos se tienen que actualizar a las necesidades de ahorita. Tienen que actualizarse al tema COVID y a las circunstancias y a la pandemia que sufrimos. Tiene que actualizarse a la situación económica que está viviendo el municipio de Villa de Álvarez. Tiene que actualizarse en 2021, los 3 años y lo que viene. Tenemos que entrar a un tema, yo lo decía ahorita, sí, efectivamente hay personas que deben, pero no se les dan las oportunidades ni las facilidades. Tenemos que hacer un análisis, ya hay una revisión y una actualización catastral. Si esa actualización catastral ya se realizó en este trienio, ¿por qué razón vamos a regresarnos? ¿Por qué otra vez en sus propuestas de él es hacer una actualización catastral? ¿Por qué tendría que volverse a hacer algo que ya se hizo? Tenemos que ir avanzando, tenemos que dejar atrás ese tipo de política de que llego y borro de todo y vamos a empezar con mis ideas. No, hay que tomar lo bueno y hay que seguir trabajando. Con la modificación de reglamentos se va a dar oportunidad a las personas morosas y se va a revisar la situación de ellos para que se puedan dar esas facilidades que por años se les ha negado.
que por años se les ha negado y obviamente se tendrá que analizar lo que desde el Congreso nos puedan aprobar, pero presentarla desde el primer día, no esperarnos a que ya se politice todo esto y que el Congreso no quiera aprobar algo por el beneficio de la ciudadanía, sino por lo que le representa a cada uno de los partidos aprobar o dejar de aprobar algo. ¿Ya tuviste acercamiento con alguna candidata para sumar proyectos? Lo que sí he visto, porque hemos tenido 3 debates que han sido públicos, lo que sí he visto es que hay algunos candidatos que tienen la idea de poder ayudar al municipio, de poder resolver ciertos problemas. Pero insisto, en este momento solamente hay 2 proyectos. Según las tendencias, solo hay 2 proyectos, no hay más. Y por eso los invito, para que si ellos quieren realmente ver un municipio mejor, se sumen a este proyecto, que vean que en este lugar, en este proyecto, sí hay propuestas con proyectos claros, lo que vamos a realizar. Y saben que la mayoría de los candidatos lo único que hacen es decir qué es lo que quieren y no dicen cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque dicen que no se les vayan a robar sus ideas. Y está bien, porque yo las propuestas que yo he hecho ya las he escuchado en varias. El día de ayer una candidata hizo una rueda de prensa para presentar una propuesta casi con el mismo nombre que yo le había dado la semana pasada. Entonces eso, la realidad es que es bueno, porque entonces ahora sí ya estamos generando una nueva política. Y eso es justamente lo que quiero yo crear, una nueva generación de políticos donde les digamos a las cosas, a las personas reales, donde en lo siguiente le tengamos que exigir más y le tengamos que exigir resultados a las personas para poder buscar un espacio. Yo el otro día subí en mi página de internet una pequeña biografía y muchos de ellos, de los amigos de los candidatos, se burlaban. Y yo los invito a que esos amigos de candidatos se burlaban, revisen el perfil de su candidato o su candidata. Revísenlo, analícenlo, el currículum, lo que han hecho. Si su candidata tiene más de lo que yo he logrado, adelante, sigan apoyando. Pero si no tiene más de lo que yo he logrado, vénganse para acá. Piensen en sus familias, piensen en su comunidad, piensen en su colonia, piensen en sus amigos y piensen en ustedes. Piensen que van a vivir aquí en Villa de Álvarez y que ocupan un Villa de Álvarez limpio, un Villa de Álvarez seguro, pero sobre todo un Villa de Álvarez que ya no se endeude, un Villa de Álvarez que tenga calidad de vida y un Villa de Álvarez donde podamos dar ese brinco que necesitamos. Oye, candidata, pero a fin de cuentas tú vienes de ser síndico ahorita, ¿no? ¿Por qué no se llevaron todas esas propuestas que estás teniendo? ¿Por qué no se llevaron estos 3 años a lo que es presente? Claro que se llevaron, presenté más de 50 propuestas en el cabildo y varias de ellas hicieron historia. Por ejemplo, el hecho de sancionar el acoso callejero en ningún municipio se hizo y yo estuve firme hasta que se logró y Villa de Álvarez lo sanciona. Claro que pudimos transformar y cambiar la vida de las mujeres en Villa de Álvarez. Cuando, ¿Va a ser una continuidad entonces de lo que está? Hay varias propuestas que hice y que me las dejaron paradas solamente para que no quedara bien yo, como cual. En junio del año pasado yo presenté una propuesta para que se dotara de internet en las comunidades de Villa de Álvarez y en las colonias de Villa de Álvarez. Me dijeron que sí, que era muy buena, pero ahí la dejaron parada en alguna comisión. En una comisión es donde se le podía haber dado seguimiento y no implicaba un recurso económico de parte del ayuntamiento, solamente una firma de convenio. Tenemos que darle continuidad al internet, va a ser posible para las personas en las comunidades. Yo he ido ya a las 12 comunidades, he trabajado con las mujeres de las comunidades, he desarrollado proyectos. Hice una propuesta para generar patrimonio en el municipio, gracias a una propuesta que presenté yo. En el recinto ferial no hay terrenos vendibles, no los hay. Gracias a una propuesta que hice yo, hay un reglamento de tenencia responsable de Villa de Álvarez que no existía. Gracias a la propuesta que hice yo, hay una unidad municipal de atención a niñas, niños y adolescentes que no existía en Villa de Álvarez. Claro que cambié las condiciones del municipio en el poco tiempo que me lo permitieron, que fueron 2 años y medio, como ningún otro integrante de cabildo. Y esto se trata de hacer las cosas para beneficio de las y los villalvarentes. Ese proyecto está aquí, esa nueva generación de políticos está aquí. ¿Cuáles son las 2 propuestas que se manejan diario? ¿La tibia y la de otra? Sí, las únicas, la, las,
aquí hay dos personas que están en la contienda real. Aquí hay dos personas que están en la contienda real para la presidencia municipal. Una es Guillermo Toscano y otra es su servidora Karina Heredia. Los demás candidatos, por mucho, están debajo, buscando la regiduría, buscando los 5,000 votos para tener la regiduría en el municipio de Villa de Reyes. Entonces, ¿desdeñas a los demás candidatos? No desdeño. Las tendencias son las que han puesto. Yo salgo en este momento porque las tendencias lo marcan así y yo invito a los candidatos a que se sumen a este proyecto porque yo he visto en algunos que sí tienen la intención de hacer cosas por Villa de Álvarez y si realmente tienen la intención que se sumen en este proyecto porque este proyecto sí va a cambiar las condiciones de las y los villarenses de manera real y de manera posible, sin mentiras. ¿Cómo te ubicas dentro de las encuestas que tú manejas? ¿Cuál es tu posición? ¿Primero o segundo? Sé que estamos dos punteros, eso es lo que sé, porque ahí en las tendencias que traen manejan punteros a los dos por más o menos que es el margen de error, entonces por eso no me atrevería a decir en qué lugar solamente que sí puedo decir que hay dos punteros. ¿Empate técnico tú dirías? Podría decirse empate técnico y a partir de este momento la ciudadanía va a decidir ese empate técnico y lo va a decidir pensando en una propuesta populista y de deuda o una propuesta viable y posible, sin endeudar. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.